Sabemos que la secundaria ETA, como la conocemos todos, está ubicada frente a una avenida que es de las más importantes de Tepa. Y es muy peligrosa porque la gente la toma como vía rápida. Ajá. ¿Qué les han pedido ustedes a los elementos de tránsito? Yo personalmente fui a tránsito y vialidad para pedirles apoyo y me dijeron que no tenían, que tenían poco personal y que pues era imposible. Anteriormente venían haciendo su ronda una patrulla, estaba aquí a la 1:30, dejaron de venir que porque no tienen personal. Sin embargo, pues no vemos que en otros planteles, en otros lugares, sí hay hasta de más. Hay elementos de seguridad hasta de más que no se ocupan, sin embargo, y las calles cerradas por cuestiones de vialidad. Entonces no vemos que sea un trabajo ágil. Nosotros como escuela teníamos también un señalamientos de decir zona escolar, despacio, ya no los tenemos porque se toma como alta velocidad. Entonces pues todo eso para nosotros es un riesgo, no solamente para nosotros, para toda la población. Pediría, aún con la colocación de este puente peatonal, la colocación también de señalética que diga aquí hay zona escolar. Claro, claro que sí. El puente, vamos, a lo mejor sí va a agilizar un poco atravesar la vía, pero también hay que haya señalamientos de escuela o zona escolar, y así no, antes teníamos boyas, había topes. Más apoyo para la escuela, no solamente para nosotros, para muchas escuelas, porque no nada más el centro de la población es escuelas, hay muchas alrededor de Tepatitlán y todas requieren de apoyo. Sin embargo, pues no se da por razones que nosotros desconocemos.